Coral Supermercados. Nos encontramos en las inmediaciones de la avenida 10 de agosto, cerca de la Ye, ciudad de Quito. Acá tenemos la cadena de supermercados del Coral, aquí en cuya agencia sabemos que están recetando carpetas. Queremos hacer este reportaje para que la ciudadanía palpe la verdadera situación social y económica en la cual se encuentra nuestro país. Bueno, por temas de trabajo, coincidencialmente he estado pasando por este lugar y me sorprendió y sobremanera mirar miles y miles de personas. Estoy iniciando desde donde comienza la cola a la entrada del supermercado para poder dimensionar la gran cantidad de gente, la gran cantidad de desempleados. Solamente aquí en la ciudad de Quito, gente necesitada por acceder a una plaza de trabajo, a un sueldo básico. Pero es una cosa increíble, son miles y miles de personas, cuadras y cuadras de gente, hombres y mujeres, manteniéndose en la cola para dejar su hoja de vida. Nos hemos informado que Supermercados del Coral ha sacado un anuncio para su nuevo local, un local que está en construcción, en proceso de construcción, en la avenida Rodrigo de Chávez y 5 de junio en la antigua cervecería nacional o cervecería andina, conocida como la Pilsener. Queremos documentar esta, la grave, la gravísima situación social y económica que vive nuestro país y decirles, ecuatorianos, este es el famoso gobierno del encuentro. Aquí se encuentran materializadas o plasmadas, diríamos, las ofertas, entre comillas, de un gobierno fascineroso, el cual hace poquito, meses recientemente, supo ganarse la voluntad y el voto del pueblo y que hoy se encuentra en el gobierno. Y esta es la situación. Prácticamente han pulverizado la economía de nuestro país entre el gobierno de todos los ladrones y saqueadores, el gobierno de Lenín Moreno, con el gobierno del encuentro, igualmente entre pillos, ladrones y saqueadores, provocan esto. Esto es lo que vivimos actualmente. Un desempleo masivo, señores. Un desempleo masivo. Esto asusta, esto realmente es para preocuparnos y preocuparnos sobremanera. Aparte de una migración muy amplia que ya se ha dado en los meses y años recientes. En mi caso personal puedo decir también, familiares míos, entrañables, sobrinos míos han migrado a Estados Unidos buscando una oportunidad de sobrevivir. Que aquí en nuestro país hasta las oportunidades de sobrevivir se van agotando. Miren, pero es algo tremendo. Quisiera que vayamos más o menos tomando en cuenta la cantidad de gente. Son cuadras y cuadras y cuadras. Tenemos más de unas 10 a 15 cuadras de gente, de jóvenes, de madres de familia, en esta situación, esperando la oportunidad para acceder a una plaza de trabajo. Esto realmente se ha convertido en nuestro país como buscar alcanzar una estrella en el firmamento.
gracias, como digo, a estos gobiernos nefastos. Y aquí cabe hacer un paréntesis para anclarnos en una realidad. De cara a las elecciones seccionales que ya están a la puerta, tomando en cuenta que ya llevamos por casi 200 años de vida republicana en un país, en una potencia, en riquezas, en recursos que tenemos, no solamente es indignante, sino es digno ya de que el Ecuador, la ciudadanía, se rebele ante esta clase política, tanto derecha como izquierda, que han venido destrozando nuestro país, destrozando nuestra economía, saqueando nuestros recursos, repartiéndose entre una élite. Mientras tanto, el pueblo vive esto, señores, vive esto. Son miles y miles de ciudadanos, miles y miles de compatriotas, cuadras y cuadras en la ciudad de Quito, buscando una plaza de trabajo, esperando que ojalá lleguen entre, más o menos dicen, necesitan 120 personas para este nuevo local. De aquí pasamos al otro lado y esto sigue. Únicamente aquí se detiene la cola por la calle y esto sigue, señores. Este es el gobierno del encuentro. En un país. De aquí continuamos, pasamos del lado de allá y continuamos acá, hacia el sur. En un país, insistimos, en una potencia, en recursos, en riquezas, no es justo vivir esta amarga, esta trágica realidad. Es hora de revisar la historia, es hora de revisar la historia y conocer ¿cuántos gobiernos han pasado, o nuestro país, por las manos de cuántos gobiernos y de cuántas corrientes o doctrinas políticas ha pasado y ha sido gobernado? Sin embargo, todos nos han arrojado el mismo resultado: destrucción, saqueo, miseria y pobreza. Insisto, debemos tener plena conciencia que vivimos en un Ecuador rico, en un país potencialmente rico en recursos. Tenemos todo en este país. No debemos vivir esta triste realidad. Pero allí está, por manos de los políticos, por el discurso bonito de los políticos, es por lo cual nosotros elegimos a delincuentes que vengan a delinquir, a saquear nuestro país, a enriquecerse una cierta élite y el resto del pueblo ecuatoriano, la economía de nuestro país pulverizada, señores. Sabemos que en una situación de tal emergencia, de tal necesidad, un sueldo básico sí es importante, pero duele decirlo, que un país siendo tan rico, estar mendigando por un sueldo básico de $400, miles y miles de ciudadanos, nos indican que desde las 10 de la mañana comenzaron ya a ingresar, es decir, que ya miles de personas ya ingresaron a ser entrevistados. Sin embargo, esto sigue. Es una cosa brutal. El desempleo, la necesidad, la miseria que vive nuestro país. Los culpables con nombre y apellido. Tanto derecha, la derecha, el neoliberalismo, que ha destrozado las economías de los países emergentes por medio del Fondo Monetario Internacional, y conjuntamente con la falsa y pseudo izquierda. Estos son los resultados, señores. Aquí no tenemos por qué defender a unos y acusar a otros. Entre las dos corrientes políticas, tanto derecha como la pseudo izquierda, se turnan el poder y el manejo de nuestro país, es decir, que se turnan el reparto de nuestro país, y lo que dejan para el pueblo es esto: miseria, hambre, desempleo, migración. Queridos conciudadanos, es triste
que nosotros reconozcamos o tomemos conciencia solamente el momento que somos golpeados, el momento que recibimos el golpe, la traición, las espaldas, estos momentos de un gobierno que incluso ha dicho pues que se apresta a un convenio comercial con Uruguay para comprar leche, para comprar carne. Es algo de locos. Solo un traidor de tal magnitud a su pueblo puede proponerse esto, por cuanto hemos visto y somos testigos de cómo nuestros campesinos lecheros echan al piso miles y miles de litros de leche porque aquí no pueden vender o les pagan precios de miseria. Y así este gobierno pretende importar leche de Uruguay. Solo un delincuente, una persona que no está en sus cabales, que quiere terminar con el último reducto de esperanzas que queda en este país, puede proponernos eso. A pesar que hoy en día igual se ha venido manipulando en el tema laboral y lo único que pretende el gobierno de Guillermo Lasso es la precarización laboral, aún así la gente abriga sus esperanzas de conseguir una plaza de trabajo. Cuando nosotros vemos o hacemos una radiografía de nuestro país, es espantoso, es algo espantoso. Pueden ver, me mantengo caminando y esto sigue de largo y sigue y sigue y sigue y sigue. En un país que la clase política en general, aquí no hay santos ni santificados, porque todos son la misma podredumbre, la misma miseria, todos estos políticos que por mano de todos estos, directa o indirectamente, es que tienen a nuestro país en esta situación. Actualmente, nuestro país convertido en tierra de nadie, en donde el crimen campea, en donde se asesina, se masacra a la ciudadanía honorable a plena luz del día, en donde los narcogenerales hacen negocios con las pirámides de captación ilegal de dinero, en donde los narcopolicías hacen lo mismo a luz y vista de todo el mundo, de las autoridades, de fiscalía, de jueces. Nos encontramos en un país sin Dios ni ley. Esto es lo que ha provocado el gobierno del encuentro con el gobierno de todos. Debemos tener muy claro quiénes son los culpables de la destrucción de nuestro país, quiénes vienen destrozando nuestra economía y orillándonos a esta situación paupérrima como ciudadanía, como pueblo ecuatoriano. Es momento, señores, de hablar con la verdad, poniendo nuestras dos manos sobre nuestras sienes, señores, para tomar conciencia plena de que el pueblo, como nos han enseñado desde nuestros abuelos, que solo el pueblo salvaría al pueblo. Es decir, no es justo a estas alturas de la destrucción de nuestro país, y sigue llegando gente a hacer cola, que sigamos buscando las rodillas de un amo, de un patrón, buscando un apellido bonito, buscando quien venga a hablarnos bonito encaramado desde una tarima para regalarles nuestro voto. Debemos tener plena conciencia que el rato que consignamos nuestro voto por estos delincuentes de la política, lo que estamos es consignando nuestro presente y nuestro futuro, señores. Y a esto es lo que nos han traído todos, sin excepción. A esto es lo que nos han traído con sus cómplices, encubridores, actores, bocineros y campaneros. Es lo que nos han traído a esta situación. Es hora, señores, como les dije, poniendo nuestros dedos sobre la sien para despertarnos, nuestra mano sobre el pecho, como buenos ecuatorianos, como buenos patriotas que amamos a este país y que nos preocupamos por nuestra suerte y la suerte de nuestros hijos. Nunca más demos el voto a estos miserables.
nunca más demos el voto a esta clase política, que lo que vienen a hacer en nuestro país es a delinquir, es el crimen organizado que por medio de la política saquea, se reparte y destruye este país. Si queremos cambios, si queremos abrigar esperanzas de un verdadero cambio, o al menos tener expectativas, debemos como pueblo elegir de entre los nuestros a nuestros representantes. Es la única salida, es la única esperanza, porque difícil sería, pues, de que uno de los nuestros nos traicione o nos dé las espaldas fácilmente. Nuestro pecado capital es esperar. Es esperar que vengan los grandes oligarcas, que vengan los pseudo representantes y líderes de la política, de esta política mañosa, más no poder, corrompida, más no poder, podrida, a más no poder, que vengan a poner los candidatos. Nosotros de allí, de lo que ellos nos ponen. De allí simplemente o tenemos que elegir o el SIDA, o el cáncer, o el coronavirus. Eso es lo que nos ponen a elegir, pero nunca hasta hoy somos capaces de rechazar a esta clase podrida y criminal que destruye este bello país llamado Ecuador. Aquí estamos y sigue esto de largo, miren, es increíble, vamos, por cuestión de tiempo, vamos a cortar este video y con esto pues creo que dejamos ya un claro mensaje. Este es el resultado de la clase política, tanto de derecha como de pseudoizquierda, a la cual ha llevado a nuestro país. Esta es la miseria, esta es la necesidad, este es el clamor de un pueblo por una plaza de trabajo, aunque sea por un sueldo básico. Sabemos que en un supermercado no van a pagar más de los $400 de sueldo básico. Sin embargo, miren cómo tenemos la gente. Ríos y ríos de gente esperando, clamando, poniendo las manos, mendigando por una plaza de trabajo. Ecuatorianos, una vez más, les insisto, soy su servidor, Clever Chalá, un activista social, un activista político, un enemigo acérrimo del neoliberalismo de la derecha asesina, un enemigo acérrimo de los impostores que han venido a destruir nuestro país, a saquear nuestro país por medio de la pseudoizquierda, un enemigo de la mentira y del engaño. Las elecciones seccionales están a la puerta. Nunca más demos el voto a estos canallas. No demos el voto a esta gente. Por favor, hagamos un acto de conciencia y no regalemos el voto a la misma gente, a las mismas mafias que por medio de la política se encuentran enquistadas en nuestro país. Ecuador será libre cuando el pueblo ecuatoriano con sus manos lo liberemos y con sus hijos, con sus legítimos representantes salidos de las entrañas de esta tierra, gobernemos este país. El poder debemos tomarlo nosotros, con nuestras manos. Este barco debemos llevarlo a buen puerto, tomando el timón con nuestras manos, no regalando nuestro voto a estos impostores y delincuentes que han venido a traernos únicamente, miseria, destrucción y muerte. Al Ecuador lo salvaremos el pueblo. Una vez más, nunca más traidores, nunca más la clase política de canallas, miserables y ladrones. Ecuador vivirá cuando el pueblo haga conciencia y se levante y tome las riendas de su propio destino. Con sus manos, señores.